banda, llegamos al final de la semana, pero como siempre tenemos un estupendo contenido y ahora se trata de un especial que el buen Dave, amigo, nos preparó. ¿Quién es Dave? David Berrones, editor en jefe de Gamers. ¿Lo podemos ver por aquí, no, verdad? Por ahí estaba que pasando. Salga aquí, no ya, sé si no, está ahí atrás. No, no está ahí atrás. Fijón. Ah, pero ya lo ubican por el Gamers DLC de GTA 5. Ahí salió, ahí salió. El buen Dave. Y justamente Dave nos prepara un especial de algunos de los mejores compositores que hay en la industria de los videojuegos. Uf. Va a ser en dos partes. A continuación vamos con la primera, pero importante, amigo, porque la música siempre es parte fundamental de la experiencia y éxito o fracaso de un juego. Y la neta, la historia nos ha dicho y nos enseña que hay grandísimos compositores, Koji Kondo, Kip Tanaka, por ejemplo, Martin O'Donnell, pues también Akira Yamaoka, viejo conocido que ya tiene una casa aquí en México, y muchos otros más. Sí, de hecho, la música de los videojuegos es la parte, como tú dices, fundamental de los videojuegos, y a mí se me hace que es algo con lo que nosotros también relacionamos mucho, ¿no? Yo a veces veo que hay gente que juega sin escuchar la música, claro. Y creo que hay algo ahí que muere cuando tú no estás escuchando el audio de un juego, y creo que es una pieza importante que le da mucho sabor a cuando estamos jugando y que también relaciona ese momento, ¿no? O sea, relaciona el momento de, estoy jugando Mega Man, esta es la rolita de Mega Man, o estoy jugando Super Mario World, estas son las rolas de Mario World, estas son las cosas que se pueden hacer en el Super Nintendo. Entonces también son como muy ad hoc al tiempo en el que estaban. Digo, si bien ahora ya tienen la libertad de usar orquestas y todo ese tipo de cosas, antes estaba limitado y le daban un sabor muy especial a todos los videojuegos. Le da una identidad, marca una época, aparte queda grabado en la mente del jugador un juego como tal, una época, una década, por así decirlo. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente inmediatamente lo que ha hecho Martin O'Donnell con Halo. Uf. Y yo creo que hay Halo, sin la música de este talentoso compositor, no sería lo mismo, y eso me queda claro. Pero no se diga más y vamos con esta primera parte del especial de alguno de los mejores compositores que hemos visto en la industria de los videojuegos durante mucho tiempo, y ahí nos estamos viendo. Especial Gamers, compositores de videojuegos. Cuando hablamos de videojuegos, lo primero en lo que uno podría pensar es en sus gráficos, en sus personajes o en su estilo de juego. Pero hay un aspecto muy importante que ha acompañado a esta industria casi desde sus inicios. Y se trata de la música, con la cual los videojuegos no serían los mismos. Al igual que en el cine, la musicalización ayuda a resaltar los sentimientos que el director desea lograr con su obra, ya sea en momentos clave o a lo largo de todo un nivel, convirtiendo a los videojuegos en una experiencia que envuelve al usuario por completo como ningún otro medio lo había logrado hasta entonces. A lo largo de la historia de los videojuegos, hemos disfrutado de verdaderos maestros de la música, cuyas obras se mantienen vigentes a lo largo de los años, logrando hacernos recordar momentos especiales y sensaciones que vivimos al jugar. Aquí recordaremos algunos de ellos. Comenzamos con el compositor más reconocido de la industria. Se trata de Koji Kondo, cuyo trabajo lo escuchamos muchos por primera vez en el primer juego de Super Mario Bros. La canción del primer nivel del juego es de las más famosas de todo el mundo. También destaca en su currículum la composición de la música en los juegos de Zelda, los cuales expresan la majestuosidad de una aventura épica. De los legendarios compositores de videojuegos es Nobuo Uematsu, mejor reconocido por su trabajo en la serie de Final Fantasy. Fue él quien con su música ayudó a que esta serie de fantasía se convirtiera en una de las más populares a nivel global. Sus temas se han mantenido a lo largo de los años y siguen siendo usados en la serie, desde el bello preludio en arpa hasta el tema de victoria de una batalla. La historia de Snake no sería la misma sin el trabajo de Harry Gregson-Williams. Con amplia experiencia en cine y televisión, fue la elección de Hideo Kojima para hacer el tema principal de la serie de Metal Gear Solid a partir de Sons of Liberty. Dicho tema se ha convertido ya en uno de los íconos de los videojuegos, y el tan solo escucharlo hace que nos emocionemos como si estuviéramos junto a Snake en una de sus misiones.
Viajando por las estrellas tenemos a Jack Wall, un veterano de la industria, quien logró cautivarnos a todos con su trabajo en los juegos de Mass Effect. Mezclando instrumentos clásicos con sonidos electrónicos, nos llevó por un viaje intergaláctico a bordo del Normandy en busca de salvar a toda la galaxia. En esta lista no podía faltar Martin O'Donnell. Con solo escuchar las primeras notas de su obra maestra, sabemos que nos espera una de las más grandes aventuras galácticas junto al jefe maestro en Halo. Su tema principal distingue a la serie y la ayuda a colocarse entre las leyendas de los videojuegos. Para finalizar, tenemos a un artista cuya música ha logrado tocar las fibras más sensibles del terror con un estilo moderno. Se trata de Akira Yamaoka, cuyo legado lo hemos escuchado y sentido en la serie de Silent Hill. Existen muchos otros compositores que valen la pena mencionar, y sabemos que cada quien tiene a su favorito, así que planearemos otro especial. Mientras tanto, nos quedamos disfrutando del talento de todos ellos.